Amigos, de un programa más de perfiles. Esta vez estamos con un candidato aspirante a la Asamblea Nacional por la circunscripción de Estados Unidos y Canadá para representar a los migrantes ecuatorianos aquí en los Estados Unidos y, como dije, también en Canadá. Damos la bienvenida a Sanoni Cuesta. Sanoni, muy buenos días y muchas gracias por estar aquí en Televisión Ecuatoriana Internacional. Bueno, muy buenos días también para ustedes. Eh, un agradecimiento cordial y también una, yo quiero hacer un extensivo esta, no solamente el saludo, pero también esta Congratulación de saber que estos ecuatorianos bien chéveres que tenemos por todo lado, de una u otra manera crean estos espacios de comunicación que son espacios que se convierten en espacios alternativos en realidad para nuestra comunidad y de eso, desde ahí viene mi saludo cordial y mi felicitación a ti a tu equipo a los que te apoyan en este programa justamente por esto por tener estas estas motivaciones grandes que son los estos estos medios alternativos. Muchísimas gracias eh, Sanoni. Vamos a entrar ya a materia, a lo que quiere escuchar la gente. ¿Por qué Sanoni Cuesta quiere ser el representante de los migrantes eh, ecuatorianos en el exterior? Bueno, yo creo que aquí hay una cuestión bien interesante. Eh, no es Sanoni Cuesta en realidad el que quiere ser eso. Nosotros uh -huh. eh, tuvimos una propuesta, yo recibí una propuesta personal, propuesta que inmediatamente yo no la acepté. Por dos razones. La una porque a mí me pareció inmoral desde la perspectiva de construcción social, de construcción de sociedades y de bases sociales, políticamente hablando, el decir, sí, yo soy entonces el, el, el que tengo que estar en esta propuesta, ¿por qué no puede ser otro? Yo me pregunté en ese momento y le dije yo a, a Patricio Zambrano, porque él vino acá a Estados Unidos, estuvo en Chicago y me dijo, Sanoni, ¿aceptaría esto, esta cuestión? Le dije, bueno, aquí primero hay que hablar con las bases. Hay que hablar con los compañeros, hay que hablar con la militancia, hay que hablar con quienes apoyan este proyecto, hay que, hay que hablar con la gente que ha estado trabajando con nosotros alrededor del colectivo ecuatoriano por el diálogo, si es que ellos estarían dispuestos a apoyar una candidatura como la candidatura de Sanoni. Y si es que no estarían dispuestos, ¿qué candidatura ellos estarían o estaríamos dispuestos a apoyar? Entonces ahí es donde sale esta posición y esta propuesta de que Sanoni, por favor, acepte la candidatura de parte de la comunidad. Entonces yo acepto esta, esta propuesta porque existe un consenso dentro de nuestra comunidad uh -huh. eh, para que esta candidatura salga. Entonces se acepta en base a propuestas que nosotros tenemos y también porque nosotros vemos la necesidad de un cambio, de un cambio de timón realmente en todo lo que ha sido el, la legislación en estos últimos ocho años para básicamente para los migrantes en Estados Unidos y Canadá. Ok. Eh, hay, a esta altura de la campaña hemos escuchado las propuestas de los diferentes partidos políticos. Muchas de ellas buenas, otras que tal vez para el imaginario de la gente es simplemente un poco de politiquería porque no son realizables. ¿no? Pero de las cosas buenas que han dejado las propuestas de los otros, eh, de los otros candidatos, usted si llegaría a ser asambleísta eh, por los migrantes ecuatorianos, ¿Tomaría esas propuestas en cuenta? ¿Podría trabajar con las otras personas que han propuesto estas ideas? Bueno, nosotros estamos haciendo un llamado a la unidad, uh -huh. ¿no? Una unidad que nos permita a nosotros sentarnos de una perspectiva, una unidad progresista. A mí me, me suena un poco difícil, me parece un poco difícil hacer una unidad aquí en Estados Unidos de una izquierda pura. Además, no, no creo yo en esas izquierdas puras, por varias razones, ¿no? Uh -huh. eh, porque se dogmatiza en realidad la práctica. Eh, cuando nosotros entendemos lo que es la dialéctica, sabemos que la praxis es, es lo importante, o sea, la combinación de la teoría y la práctica para que estas cuestiones puedan realmente suceder. Entonces, eh, por ningún lado, nosotros vamos a tener actitudes sectarias, porque el sectarismo ha producido esa división que actualmente tenemos en nuestra comunidad y que es un hecho que está ahí latente y permanente y que es algo que a nosotros nos, nos deja malheridos, digamos, a nivel de comunidad. Entonces, claro, hay propuestas de la comunidad que tienen que venir, nosotros estamos planteando que nosotros no podemos ni nadie puede seguir legislando sin el consenso y sin la participación directa de las comunidades ecuatorianas de las organizaciones sociales sin la participación de ustedes sin la participación de cualquier otra organización eh, social en los estados unidos nosotros no podemos dejar de seguir legislando tiene que ser necesariamente la comunidad la que ahora esté integrada y la que esté ahora participando directamente de esto para poder construir algo nuevo entonces si habrán propuestas buenas que nosotros tendremos que recoger, pero será la comunidad con la que vamos a colegislar. Nosotros hemos llamado esto una colegislación porque creemos importante que aquí en los Estados Unidos nosotros ya tengamos una presencia más sólida, más seria, más profunda de lo que es eh, los, eh, los representantes a la asamblea, que también tienen que estar aquí en los Estados Unidos de forma permanente. Es decir, habrá que turnarse, pues habrá que, eh, mientras uno está en el Ecuador, el otro tendrá que estar aquí y viceversa, ¿no? Ese es un punto muy importante. El rol de la asambleísta... Eh, alterno, ¿no? ¿Cómo trabajaría el asambleísta alterno en caso de que usted llegue a, a, a trabajar directamente con la comunidad? Primero, tomando en cuenta que no es remunerado. Y si no es remunerado, ¿cómo se va a mover a los diferentes estados? Porque no sabemos, en Ecuador es una cosa, pero aquí movilizarse de Nueva York a Chicago tiene un costo. Movilizarse a Canadá tiene un costo. ¿Cómo se trabajaría en ese sentido? Bueno, nos, cuando nosotros hablamos de que vamos a colegislar, entonces estamos hablando de un... 50% 50 por ciento, y que tendrá que dividirse incluso también esa participación eh, salarial, ¿no? O sea, que usted está es dispuesto decir, a compartir su salario. Por supuesto. Con nosotros, la alterna. Por supuesto, porque okay. esa es una de nuestras propuestas, nosotros tenemos que hacer una cuestión en base, por eso es que cuando nosotros planteamos el socialismo y decimos, ¿qué es socialismo? ¿No? Me decían, bueno, qué es el socialismo? Es que es una cuestión de igualdad absoluta, y no es cierto, los absolutos no existen, ¿no? Es decir, eh, hay necesidades que se tienen que cubrir, eh, porque eh, se plantea justamente la cuestión de de la nueva sociedad y el socialismo es a cada quien según su necesidad y a cada cual según su responsabilidad, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces en este proceso nosotros hemos ya planificado y hemos dicho muy bien, aquí vamos a tener que trabajar y vamos a tener que colegislar y para eso vamos a tener nosotros que eh, también dividir no solamente los espacios de tiempo, pero también dividir estos espacios que significan los ingresos económicos. Y en esta militancia, porque es una militancia ideológica, de identidad seria con lo que somos, con lo que... Yo soy clase trabajadora, ¿no? Y uh -huh. todos somos clase trabajadora, en realidad, porque no so nosotros no somos los dueños de los medios de producción. Entonces aquí existe un compromiso que no es ahora, el compromiso mío como Sanón y Cuesta viene un compromiso de toda la vida. Yo nací en, eh, en la casa de un obrero, de un trabajador que fue miembro y que fue militante de organizaciones políticas de izquierda en el Ecuador, luchó durante la dictadura, estuvo preso durante la dictadura, organizó en los sectores campesinos del norte de Quito, en lo que es Cayambe, todos esos sectores de allá, él organizó, él estuvo organizado ahí, cuando la situación en Ecuador era muy dolorosa, muy fuerte. Eh, y yo vengo de ese proceso, yo tengo esa historia, yo, yo también trabajé, yo también fui organizador político en el Ecuador, también fui perseguido político en el Ecuador. Eh, mi, mi formación política, ideológica, es, eh, es también mi conciencia política, e ideológica. Entonces, eh, nosotros hemos dejado muchas cosas. Eh, en marxismo se dice el trabajador, la clase obrera. Pierde, pierde, pierde y pierde hasta que un día gana. Y nosotros estamos en ese proceso y sabemos que un día vamos a ganar. El estar ahora en la Asamblea para nosotros significa traer realmente propuestas y, y leyes que nos permitan tener una mejor calidad de vida a los migrantes y que se atiendan las necesidades no solamente económicas, sino también las necesidades espirituales que tienen que ver con nuestras identidades y con lo que nosotros somos como ecuatorianos realmente y lo que nosotros debemos uh, debemos eh, asumir como tal en, en el país. En donde estamos, y en este caso Estados Unidos, que estamos hablando básicamente, uh -huh. no. Eh, tuvimos hace muy poco televisión ecuatoriana internacional hizo un debate, un debate en donde la mayoría de los candidatos tuvieron la oportunidad de, de exponer sus tesis, y muchas de estas tesis decían que todo lo que está aquí está mal. ¿Qué, qué ha hecho bien el gobierno ecuatoriano con, con respecto a los migrantes? Bueno, yo creo que hay cuestiones muy buenas con respecto a los migrantes. Por ejemplo, los planes y programas que se presentaron y se desarrollaron inicialmente, uh -huh. como la CENAMI, por ejemplo. Déjeme ¿No? aclarar una cosa. Con eso yo no estoy diciendo que está mal. Esa fue la tesis de los candidatos. Pienso yo también que se ha hecho muchísimas cosas interesantes y buenas para, para los migrantes. Perdón. Entonces, eh, a este nivel nosotros vemos que, por ejemplo, la creación la de la CENAMI fue una cuestión objetivamente excelente. ¿no? Eh, por otro lado, teó o teóricamente vamos a hablar, ¿no? por otro lado las casas ecuatorianas como un referente también para poder desarrollar en estas casas ecuatorianas eh, no solamente eh, actividades comunitarias, sino que esos sean verdaderos centros en donde se catalice esa ecuatorianidad, ¿no? que estuvo muy bien. Eh, tenemos, eh, tenemos por otro lado un proceso de tratar de descentralizar los consulados que también me parece bien. El problema es que esas cosas en la práctica no funcionaron. Y no funcionaron porque hubo una desidia, porque hubo un abandono real a esa situación, porque no se planificó con, 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 uh, objetivamente pensando en la comunidad, yo creo que se planificó pensando más en la posibilidad electorera de que Alianza País pueda asumir posiciones de control sobre esa cuestión. Ahora, y, eso, y es una cuestión que es muy criticable y que los ecuatorianos tenemos que aprender a criticar políticamente, esas cosas estuvieron mal hechas, porque yo creo que la identidad política, además, de quienes nos representan, no es una identidad política clara. Pero fuimos de tener un consulado en donde la gente hacía colas por un turno, en donde se vendían los turnos de afuera, donde vendían hasta comida, en donde era una situación paupérrima para nuestros eh, coterráneos el, el hecho de ir a sacar un pasaporte hace 10 años atrás, a tener tres consulados, a optimizar eh, muchos de, de, de los recursos, en donde ahora entra la gente y en, en dos horas sale con su pasaporte, en donde. Tienen servicios comunitarios en donde hay muchas cosas más. ¿Eso no es rescatable de pronto a los consulados? Yo, estoy, yo no estoy diciendo uh -huh. que, que no es que está mal. Lo uh -huh. que estoy diciendo es que no es lo suficientemente efectivo y eficaz para nosotros. Y tenemos que, eso, tenemos que hacer que eso sea eficaz y sea 100% efectivo. Porque yo no creo que hay que conformarse con mediocridad. Esa mediocridad nosotros tenemos que combatirla y tenemos que crear. Nosotros estamos aquí no para aplaudir lo bien que se ha hecho. También estamos aquí para criticar lo mal que se ha hecho. Porque nosotros queremos construir una, una sociedad que sea solidaria pues claro. una sociedad que, que pueda también permitir tener un real acceso a todo la cuestión de las colas y esa cuestión siempre va a haber uh, alguien me decía no mira y esas filas tremendas que hacen los países progresistas como venezuela como cuba etcétera o sea, por supuesto si uno se va aquí a cualquier centro hay unas colas gigantescas pues en todos lados se hace colas y es un proceso obviamente un proceso uh -huh. en, el que, en el que todos vamos a estar el, la, la crítica nuestra y la propuesta nuestra a que nosotros creemos y desarrollamos proyectos mejores viene a que, por ejemplo, había la Cenami y desapareció la Cenami. Había las casas ecuatorianas y desaparecieron las casas ecuatorianas. Se pensó siempre en una casa legislativa y nunca existió esa casa legislativa en los Estados Unidos. Entonces, yo creo que son proyectos a los cuales nosotros tenemos que darle empuje y, ten, y tenemos que reconvertirlos. ¿Por qué? Porque también el costo que nosotros tenemos en los consulados es un costo demasiadamente exorbitante. Yo creo que es súper importante. Pensar desde la perspectiva de cómo vamos a socializar y de cómo nosotros vamos a aprovechar de mejor manera los recursos que tenemos uh -huh. para que sean eficientes, eficaces y a la vez que también sean mucho más económicos y nos permitan a los ecuatorianos poder eh, tener ese acceso con más amabilidad. ¿no? Eh, no, usted sabe que los consulados, probablemente ah, cuando usted va, si sí le atienden muy bien. Eh, pero en, lo, en, lo, en los consulados nosotros tenemos serios problemas, ¿no? problemas de mala atención en muchos de los consulados, yo hablo a nivel no he estado nunca en, un, en, en ninguno de los consulados de, de acá, de Nueva York o New Jersey he estado en los consulados de Chicago y por eso os puedo hablar yo, sí. por ese consulado de Chicago puedo hablar yo, en el que en alguna ocasión también fui maltratado y Correa siempre lo dijo, acuérdense lo que dijo Correa en un momento determinado, sí. las momias cocteleras en los consulados eh, en, el, en todo lo que era el, el, el Ministerio de Relaciones Exteriores entonces yo creo que aquí es importantísimo, por ejemplo, plantear dos cosas importantísimas. La una es que, ¿qué tanto se justifica pagar un, un consulado que tenga como un, un arriendo de 12 mil dólares? Con, con ese precio se podría comprar un espacio que no, que no solamente un edificio que no solamente sea para el consulado sino que esté la casa ecuatoriana es decir un centro de los ecuatorianos en el mismo sitio o sea hay uh -huh. cosas que es, son necesarias cambiar y que hay que combatirlas en el sentido de que si estamos hablando de un proceso revolucionario esta revolución debe ser de verdad pues uh -huh. no solamente tiene que estar en el discurso por motivos de tiempo tenemos que acelerar un poquito la entrevista vamos a las propuestas ya vamos a las propuestas concisas que tiene eh, Sanón y Cuesta y el Partido Socialista Ecuatoriano para los Migrantes aquí en, en el exterior. Bueno, nosotros tenemos, eh, hemos nosotros planteado tenemos un eh, cinco son nuestras propuestas uh -huh. es un eje de cinco puntos que los hemos llamado entre ellos se encuentra la creación del banco del migrante eh, que ha creado mucha polémica y nos alegra mucho que haya creado una polémica uh -huh. porque obviamente eso quiere decir que hay un interés en este proceso uh -huh. nosotros estamos, estamos trabajando y vamos a trabajar en todo lo que tiene que ver el apoyo y el desarrollo y crear eh, y crear un sistema que nos permita eh, activar eh, yo digo, activar dos frentes para la lucha por una reforma migratoria integral en los Estados Unidos, que es posible en claro realidad, es pero es una lucha que nosotros tenemos que hacer y que tiene que venir con un proceso de creación de real solidaridad entre Latinoamérica, la militancia aquí de Estados Unidos y lo que son las diferentes organizaciones en el mundo de derechos humanos. Tenemos eh, eh, lo que es arte, cultura y educación estamos hablando también nosotros de qué va a hacer con arte, cultura y educación nosotros estamos planteando que es súper importantísimo que aquí en los Estados Unidos se desarrollen por ejemplo convenios con instituciones eh, con universidades norteamericanas para que nuestros jóvenes básicamente nuestros jóvenes, aquellos jóvenes que de una u otra manera con este nuevo gobierno se van a ver afectados eh, en, en el ingreso a las universidades eh, con el DAPA el DACA que va, eh, hay, ya, ya hay serios problemas con eso, entonces entonces queremos reforzar esa cuestión y con convenios directamente con algunas universidades nosotros poder e integrarnos a ese proceso que nuestros jóvenes reciban becas y se puedan integrar directamente allá. Tenemos la cuestión de la seguridad social okay. eh, que nos va a permitir a nosotros, eh, estamos proponiendo que hacer una reforma en el seguro social para que el seguro social tenga una presencia real aquí en los Estados Unidos, uh -huh. igualito que tiene por ejemplo el, 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 la Defensoría del Pueblo. ¿no? Ajá. Tener nosotros también aquí la posibilidad de tener la seguridad social aquí con nosotros para que sea mucho más accesible, que nos va a permitir a nosotros, sobre todo a las personas que están por jubilarse, eh, un acceso real a la jubilación y un retorno mucho más digno a través de un proceso de, de lo que es la seguridad social con vivienda para, estos, eh, para estas personas que se retiran Ajá. y que puedan estar en el Ecuador viviendo en condiciones mucho más, eh, más humanas, mucho más aceptables humanamente. Ajá. Y tenemos también por otro lado una, una apuesta muy seria a lo que es eh, la reforma agraria. Nosotros creemos que es importantísimo hacer una reforma agraria pensando en los migrantes. O sea, es decir, todas nuestras propuestas están basadas en lo que es la cuestión de los migrantes desde una perspectiva también que se conoce como la acción afirmativa, ¿Ya? que es lo que a nosotros nos va a permitir obviamente crear y construir esos procesos y que acuérdese que en los primeros años de la Revolución Ciudadana se habló muchísimo sobre este este proceso de la implementación de una eh, verdadera afirmación eh, acción afirmativa que permite incorporar a estas comunidades de forma positiva en, no solamente en la economía sino en la reinserción social del país. Tomando en cuenta que muchos de nuestros migrantes son del área del cañar, del área de tungurahua, de regiones rurales que, y a estas alturas, después de tantos años de vivir aquí tienen ya sus tierras y en muchos de los casos están paradas no son básicamente están sin producir ¿no? en muchos de los casos. Hablemos de uno de los puntos, eh, como usted dice, que ha dado mucho de qué hablar, y es el Banco del Migrante. Y antes de empezar con esto, eh, solo una, un pensamiento, ¿no? ¿Usted cree que, pueda, que podamos tener el Banco del Migrante antes de tener una conciencia en donde los ecuatorianos consumamos lo nuestro? Bueno, eso eh, es súper es interesante lo que acaba de decir. Porque, eh, obviamente, existe aquí yo... yo Puedo visualizar a este sistema como, como ese seductor, uh -huh. ¿no? que le, ter, le seduce, le seduce, hasta que le atrapa y luego no le suelta. ¿no? Entonces romper con esos esquemas porque existen problemas de aculturación con nuestras comunidades, uh -huh. nuestras comunidades se han aculturizado, han renunciado a su propia identidad latinoamericana y ecuatoriana, no en muchos de los casos. Pero yo creo que bajo las condiciones actuales en las que nosotros estamos ahora mismo, eh, muchos indocumentados, eh, bueno y es un poco feo de decir indocumentados porque nadie debería sí, ser indocumentado, es situación irregular uh -huh. más bien, uh -huh. eh, van de una u otra manera a sentirse beneficiados con el Banco del migrante por una razón simple, ¿no es cierto? Uh -huh. Vamos a pensar, un, una persona en situación irregular, ¿dónde tiene su dinero? ¿Dónde pone su dinero? Su dinero lo está mandando permanentemente. Claro. No, casi nadie de ellos tiene un banco. O los pocos que tienen en un banco tienen con una, con una condición muy, muy difícil bajo el nombre de otra persona. Uh -huh. El banco del migrante le va a dar una seguridad. Y esta seguridad va a ser en sus depósitos, en sus ahorros, una seguridad que le va a permitir, por ejemplo, vamos a decir ahora mismo tenemos eh, 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 y hay bancos aquí eh, ecuatorianos aquí en, en los Estados Unidos no es cierto uh -huh. lo que funciona aunque actúan al menos con el nombre ese. el enviar dinero a los Estados Unidos a mí me cuesta enviar 100 dólares dos dólares 50 no pensemos que en un año yo, yo envío 1,000 dólares no y la uh -huh. gente envía mucho más que eso uh -huh. ya tenemos ahí un costo que va a ser ya como de, de 10 dólares de 15 dólares no es cierto uh -huh. cada año ¿Qué va a hacer el banco del migrante? El banco del migrante no va a cobrar nada, va a ser cero, porque puede eh, poner su dinero aquí y en Quito o, o en Cuenca o donde esté el migrante puede retirar fácilmente. Bueno, suena muy bonito, pero ¿y los costos operativos? Todo tiene un costo. Todo tiene un costo uh -huh. operativo. Usted sabe que los bancos, ¿cuáles son los costos de los bancos? Los costos de los bancos son básicamente ¿por qué? Porque los bancos tienen una, una proyección de ganancia. O sea, los bancos son uh -huh. verdaderos chulqueros, pues. ¿No es cierto? O sea, y nosotros no podemos decir eso. El, el Estado nunca puede ser chulquero, ni nunca puede pensar en cuestiones de réditos. Eh, lo que está haciendo la banca, eh, lo que hace en realidad el Estado es proveer servicios para que la gente se beneficie realmente. Uh -huh. ¿No es cierto? Entonces, ¿por qué se cobran intereses? Los bancos, porque tienen superutilidades, quieren tener superutilidades, por eso es. Los Pero bancos, ellos claro. tienen nuestro dinero ahí, con nuestro dinero, ellos hacen mucho más dinero, pues. Claro. Acuérdese que en el 2014, en el primer trimestre del 2014, sí. los sí. bancos, en el primer trimestre, o sea, tres meses, ganaron más de 400 millones de dólares. 400 millones de dólares, ya pagando empleados, costos operativos, pagando absolutamente todo. Uh -huh. Lo que quiere decir que nosotros podemos tener una banca súper eficiente, sin necesidad de que sea chulquera y dando un servicio súper serio a nuestra comunidad. Con cero intereses, por ejemplo, uh -huh. ¿no? porque es posible tener cero intereses. Entonces, todo es posible, es posible esto. Lo que pasa es que nos, nos han vendido una idea capitalista en la que nosotros pensamos que nada es posible sin afectar a la economía popular. Y nosotros uh -huh. creemos que sí es posible eso, porque uh -huh. sí se puede hacer. Les estoy mostrando cómo sí es posible. ¿Usted cree que en este proceso de unidad en el que todos hablamos, ¿no? en el que más allá después del 19 de febrero. Seguimos siendo ecuatorianos, seguimos siendo migrantes y aquí estaremos, y nuestros hijos aquí estarán. Eh, ¿Cómo ha visto usted esta campaña hasta cierto punto deshonesta, esta campaña de memes, esta campaña de, de inventos, de, de Photoshop mal hechos de algunos de los candidatos hacia, hacia los otros? ¿Eso no desune a nuestra, a, a nuestra comunidad, no, no quiebra a nuestra comunidad en dos? Bueno, yo creo que de hecho antes de la campaña nuestra comunidad estaba quebrada, ya estaba dividida. Y es, eh, es razonable pensar eso. Porque sí ha habido una falta de atención en nuestra comunidad. Y yo creo que en eso hay que ser bien críticos. Si queremos que las cosas cambien, hay que ser profundamente críticos. Y no es una cuestión de ataque ideológico, político. Es una cuestión de crítica. Y hay que asumir como sí. crítica, no como ataque. Entonces. Eh, yo hablaba con los compañeros y les decía, miren qué, qué difícil esta situación, ¿no? O sea, esta campaña ha sido como para eh, como un ring en donde todos contra todos y no se habla en realidad de las cosas sustanciales, de las cosas más esenciales que nos deberían permitir a nosotros como ecuatorianos construirnos y reconstruirnos y tener nuestra presencia mucho más humana. O sea, la condición pero, humana no, 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 no ha aparecido en realidad. Así es. Pero la crítica se la hace con nombre y apellido o detrás de un grupo de personas. Pero cuando la crítica viene de una persona que no da su nombre, que no da su cara, y que lo está haciendo desde el anonimato o desde un troll, como se lo, se lo conoce, y hiere, creo que hiere definitivamente a la comunidad. Bueno, sí, por supuesto, yo creo que hay que decir, Sanoni Cuesta sí tiene una crítica, por ejemplo, a este proceso, y Sanoni Cuesta sí ha sido muy crítico con los asambleístas. Tenemos un asambleísta que no aparece nunca más, eh, Alex Guamán. Uh -huh. Nunca más apareció. Y tenemos a Jimena Peña que también tiene serias deficiencias de y un divorcio con los sectores comunitarios. Y ha habido problemas, hay problemas. Uh -huh. Ahora, nosotros no podemos decir que de ninguna manera que esto es una cuestión que nosotros vamos a tener en este, en este proceso una, uh, un, un absoluta apego a todos. Por supuesto que hay gente que no va a querer. Ni nada. Yo soy crítico a esta uh -huh. situación y soy crítico en la medida que nosotros estamos planteando también una lucha muy feria contra la corrupción. Sabemos que la corrupción, usted sabe, la corrupción no es solamente cuestión de llevarse el dinero, ¿no? La corrupción también es es de eh, no cumplir con las promesas que se hacen en campaña, por ejemplo. Claro. Eso sí, también es corrupción, sí. pues. Corrupción es no decirle la verdad a nuestra gente. Eso también es corrupción. Y creo que en ese, en ese, en ese, en ese proceso es súper importantísimo que nosotros vayamos entendiendo que para que estas cosas no sucedan, yo estoy plenamente de acuerdo con lo que usted acaba de decir, no se puede enviar eh, un montón de pasquines de forma anónima. ¿no? Y aunque se envíe aunque se envíe eh, de forma personal, pero si es que no tiene ningún sustento, no hay que hacerlo. Pues. Es una calumnia. Claro. claro, por supuesto, hay que, hay que, hay que ser serios en Usted esta situación. Usted dice algo muy interesante ¿no? de, 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 del hecho de que a veces a los asambleístas eh, en, la, en el imaginario de la gente no se les ve. En este proceso de, de entrevistas y de encuestas, he tenido la oportunidad, por ejemplo, de entrar al website de la asambleísta Jimena Peña, al website de la Asamblea Nacional, y hay muchísimas cosas que se ha hecho. Pero no la sabemos. No la sabemos porque uno de los problemas neurálgicos que tiene nuestra comunidad es la comunicación. Y eso es algo que les va a pasar a todos ustedes. Si en el momento en que usted llega a la Asamblea Nacional, usted puede hacer muchísimas cosas, pero si la comunidad no está informada, no sabe de las cosas que se está haciendo, va a ser un problema porque al final de cuentas, la gente va a decir, no se hizo nada. ¿Cuál sería.? Su, su visión en términos de comunicación, ¿cómo usted llegaría a la, a la gente? Bueno, yo creo que aquí hay dos eh, cosas importantísimas, ¿no es uh -huh. cierto? La una es que por un lado eh, se ha creado, se ha, se, ha, se ha desarrollado la cuestión de la rendición de cuentas, pero de, desgraciadamente la rendición de cuentas es sin, un simple enunciado que se ha hecho, ¿no? Porque si sí vienen, dicen, bueno, sí hizo esto, este otro, este otro, este otro, lo importante de esto, y, y es posible, y es posible, yo también he entrado a la página web de ella, porque es importante hacer un seguimiento, pues, si uno está en este proceso, tiene que saber qué es lo que está sucediendo. El mayor problema de todo eso es que para los migrantes, el, el, eh, la legislación a los migrantes todavía, ellos tienen todavía una deuda con nosotros. O sea, hay una deuda todavía con los migrantes. ¿no? Que esa deuda tiene que superarse, esa deuda tiene que cambiar. Y yo creo que en este proceso lo que ha, su lo que ha sucedido es que eh, yo creo que no ha habido una real eh, una, una real conexión con nuestra comunidad. ¿Por qué no hay una real conexión con nuestra comunidad? Primero, porque creo que políticamente, ideológicamente, no se está en el lado que se tiene que estar. ¿no? ¿El cuál es? Por ejemplo, si nosotros estamos hablando, cuando nosotros hablamos, eh, este proceso de la revolución ciudadana inició y se desarrolló con una, con, con una, buena, eh, eh, con una buena proyección. ¿Cuál fue uh -huh. esta proyección con la que se inició? Cambiar la sociedad ecuatoriana, ¿no es uh -huh. cierto? O sea, es decir, el Partido Socialista mismo eh, fue quien avaló en este proceso la candidatura de Rafael Correa. Porque en ese proceso se, se unieron muchas fuerzas políticas que, que nosotros teníamos que, eh, contra las que había que luchar. Pero todas estas tendencias que nosotros tuvimos aquí, ¿qué es lo que qué es lo que qué es lo que hicieron? que después de un periodo tan largo ¿no? de tiempo, un periodo tan jodido en el que nosotros vivimos, eh, finalmente las organizaciones sociales lograron catalizar el proyecto que fue el proyecto de la Revolución Ciudadana. Tiene una identidad esa, esa Revolución Ciudadana y la identidad es cambiar al país desde una posibilidad de crear y desarrollar un país socialista. ¿no es cierto pero para desarrollar un país socialista usted tiene que tener identidad también socialista pues saber al menos lo mínimo de lo que es el socialismo, pues tener una militancia también socialista, pues o sea, es decir aquí se necesita realmente tener ideología yo creo que a ese nivel no hay esa ideología porque de lo que yo sepa Jimena Peña no es socialista, yo conocí eh, yo conozco la trayectoria de Jimena Peña y Jimena Peña no es socialista, en los inicios de este proceso y hay, tenemos compañeros que estuvieron con ella en el inicio del proceso Jimena Peña, ella siempre criticó la revolución ciudadana Dana. Ella estaba, ella quiere estar muy alejada de todo lo que es nombre revolución. Ya. Ahora, qué bueno que haya que ya esté en este proceso. Le felicito mucho que haya crecido en todo, en, porque es un proceso de crecimiento, obviamente. Pero yo sigo viendo que aquí siguen habiendo deficiencias. Y cuando yo llamo a esto, que esto tiene que cambiar desde la perspectiva política, ideológica, uh -huh. sí tiene que cambiar. Ahora, nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál sería nuestra propuesta? Colegislar con la gente, pues, para que estas cosas no sigan sucediendo, que la gente no esté enterada, que la gente no sabe qué pasa. Nosotros tenemos que realmente y de Ajá. manera... Colegislar. Por ejemplo, uh -huh. nosotros deberíamos crear aquí en los Estados Unidos eh, una, o deberíamos impulsar una, nosotros decimos una coordinadora de organizaciones, ¿no? ¿Ya? Esta coordinadora de organizaciones comunitarias ecuatorianas debería ser ese centro en donde, se, en donde se canalicen las propuestas y los proyectos que la comunidad migrante quiere y se discutan Y esos proyectos tienen que ser uh -huh. entonces pasados a la legislatura, pasados. Pero suena muy bonito, pero en la práctica. Las organizaciones se pelean inclusive por el 10 de agosto desfilar todos el mismo día. No se puede hacer ni siquiera un calendario en, en donde todas las organizaciones pongan sus nombres y pongan sus eventos para poder organizarnos y trabajar en conjunto. ¿Cómo se puede lograr lo que usted acaba de decir? Bueno, este es un proceso. O sea, las cosas, usted sabe, dialécticamente sabemos que todas las cosas son un proceso y que nosotros vamos a ir eh, desarrollando y creando esta cultura de la idiosincrasia que hablábamos anteriormente. Uh -huh. Obviamente responde también a, a eso. Responde también a que hay una desesperación, eh, un afán de la comunidad de decir, de visualizarse, de decir aquí estamos y queremos luchar y queremos estar en, est en estos procesos. Y yo creo que hay que convocar a las organizaciones, hay que sentarnos con las organizaciones, hay que trabajar en temas que sean temas afines a todos nosotros, qué es lo importante para nosotros, cómo nosotros vamos a desarrollar estos procesos y estos procesos, entonces, ¿qué tienen que hacer? Estos procesos tienen que convocar a esas comunidades para centrarnos en un punto, o sea, hay que ponerse de acuerdo al menos en un punto, qué uh -huh. es lo que queremos, cómo queremos legislar, qué nos beneficia. Lo, lo otro, claro, es, es difícil porque es una cuestión profundamente uh -huh. heterogénea, uh -huh. ¿no? Pero nosotros tenemos que convocar a una cuestión que sea homogénea y que es un interés específico de todos los migrantes, que podría ser el Banco del Migrante, por ejemplo. Uh -huh. Proyectos que se puedan desarrollar a través del Banco del Migrante, proyectos que se puedan desarrollar a través de educación, de becas educativas, ¿no? Y que sean ya realmente llevadas a la Asamblea desde la perspectiva de los jóvenes estudiantes, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Eh, ha habido el compromiso ya de los otros candidatos que, de igual manera, han dicho que están dispuestos a trabajar con todos. Eh, en el caso de que usted no llegue a la Asamblea, ¿estaría dispuesto a trabajar con los proyectos que usted acaba de, de, de mencionar, de apersonarse, por ejemplo, del proyecto del Banco del Migrante y trabajar con quien llegue a la Asamblea Nacional? Por supuesto, por supuesto. Es, nosotros estamos planteando algo que es muy interesante y nosotros decimos, y esto es algo que nosotros veníamos diciendo: miren, no vote por mí, vote por usted vote por la lista 17. ¿no? Es, es decir, eh, ¿qué, ¿qué envuelve todo esto? Esto envuelve a la vez eh, no solamente este juego de vocablos, uh -huh. pero envuelve también a la vez una propuesta seria nuestra. Nosotros uh -huh. estamos en la comunidad, yo estoy en la comunidad desde hace mucho tiempo, pero cuando digo nosotros, me refiero a las organizaciones sociales que son afines a, al partido también. No Tenemos el colectivo Ecuatorianos por el Diálogo, por ejemplo, que desde hace muchos años venimos trabajando en la comunidad, que venimos desarrollando actividades de arte, que venimos desarrollando actividades de cultura, que venimos uh -huh. desarrollando actividades educativas, es decir, nosotros estamos ya en la comunidad, nosotros sabemos cuáles son las necesidades de la comunidad, necesidades que nos que nos han permitido a nosotros visualizarnos, entonces eh, y hemos recogido también eh, ideas, propuestas, intereses de la comunidad y que se han llevado al colectivo ecuatoriano por el diálogo. No, y eso no quiere decir que nosotros no y también nosotros hemos trabajado con otras eh, con otras organizaciones apoyando los proyectos de otras organizaciones es uh -huh. decir si hay organizaciones eh, por ejemplo en la organización eh, de los calacaleños en, en Chicago les apoyamos por supuesto a la fundación ecuatoriana de mujeres tienen proyectos propios que ellos desarrollan les vamos les apoyamos por supuesto y les ayudamos a hacer promoción y estamos ahí porque así es como tendría que ser la situación pues y les hemos dicho miren, aquí estamos nosotros con ustedes, Ahora cuando nosotros convoquemos también vengan pues con nosotros. Perfecto. Es un proceso de unidad, ¿no? Qué chévere. Bueno, nosotros eh, aquí en televisión ecuatoriana internacional estamos en este proceso de informar a nuestra comunidad. Ha sido un gusto estar con Sanón y Cuesta. Qué pena que no tengamos más tiempo porque hay tantas cosas eh, que hablar. Pero más allá de Sanón y Cuesta y todos los candidatos que están aspirando a ser representantes de usted, de mí, de todos los que estamos aquí en los Estados Unidos, de los migrantes ecuatorianos, pues que quede ese mensaje de ecuatorianidad, ese mensaje de unión y ojalá que después de las elecciones se pueda trabajar en conjunto con todas estas ideas, muchas de estas muy buenas y ojalá y se las aproveche. Sanoni, le dejo las cámaras y si me puede decir por qué la comunidad ecuatoriana tendría que poner su confianza en usted. Bueno, eh, la comunidad ecuatoriana ya ha puesto esta confianza, nosotros estamos ya trabajando, eh, tenemos gente en Minneapolis, hemos conversado con la gente. Uh, hemos visto que ya hay una identidad con la gente, la confianza es que nosotros somos la comunidad, nosotros estamos en la comunidad, nosotros somos miembros de la comunidad, nosotros somos quienes vamos a llevar las propuestas a la asamblea para que est estas propuestas y estos proyectos sean una realidad, la comunidad sabe de nosotros, eh, nosotros eh, no mentimos, somos honestos, somos esto, nosotros somos la comunidad, somos quienes estamos en la comunidad, vivimos en la comunidad, de vivo en Albany Park el barrio de los ecuatorianos ahí nunca he estado fuera de esa comunidad eh, y nosotros pensamos y entendemos este proceso eh, este proyecto político como un proceso que nos permita construirnos y desarrollarnos y recuperar nuestra ecuatorianidad aquí como migrantes ecuatorianos entonces por eso eh, creemos que el voto por los ecuatorianos, de los ecuatorianos para el Partido Socialista, es súper importante para cambiar y para, para no solamente cambiar, pero también para apoyar y desarrollar lo bien que se ha hecho, pero cambiar lo mal que se ha hecho. Nosotros no estamos en ese proceso de decir todo está mal ni todo está bien. No, porque no son así las cosas. Muy bien. Muchísimas gracias, Anoni. Eh, un saludo cordial a la gente de Chicago, Sanoni es de Chicago, ¿no? Sí, pues la, sí, la sí, gente sí. que nos está viendo. Si usted no sabía de Televisión Ecuatoriana Internacional, puede bajar la aplicación para Android y también para iPhone. Nos encuentra en todas las plataformas digitales y también en nuestra plataforma de stream, www.televisionecuatoriana.tv. Esto ha sido Perfiles, muchas gracias y hasta el próximo programa.